Moltes gràcies, senyor regidor. Benvingut. I gràcies per estar. Gràcies, director. La veritat és que és fantàstic poder estar a una presentació de la temporada 2024, de l'any 2024 del Museu Picasso Primera, perquè és una programació excel·lent la que es presentaran i, per tant, és un goig poder participar d'això. Però deixeu-me que digui un parell de coses que em semblen especialment rellevants en aquest moment. Un museu és, evidentment, un centre cultural que té la seva activitat pròpia i la té que defensar a partir de les col·leccions, els seus actius i la capacitat de dialogar i de creuar a partir d'aquestes col·leccions amb tot el que li és o el que la rodeja. Això és el que fa el Museu Picasso de manera molt evident, però també és conseqüència d'una política cultural. I crec que és important que posem èmfasi en alguns elements que afecten el Picasso i que ens semblen especialment rellevants. En els darrers anys hem posat tot l'èmfasi del món en reconèixer i donar-li especial importància al paper epicèntric que té Picasso a la ciutat de Barcelona. Fa poc s'ha editat un llibre magnífic, Cartografia de Picasso, que explica com la relació entre Picasso i la ciutat va més enllà d'una estricta etapa de la vida d'aquest pintor i d'aquest artista general o global, sinó que és una simbiosi que permet explicar la història de la pròpia ciutat i alhora també tot el procés formatiu i el procés emotiu, la constitució del personatge Picasso. És un llibre fantàstic que explica molt bé aquesta relació i per tant ens dona pistes sobre un element que és, des del meu punt de vista, especialment rellevant, que és com aconseguim un retrobament més intens entre aquest museu, entre la figura de Picasso, el que representa i el que ha significat per la història de l'art i de la ciutat amb la ciutadania. Un dels èmfasis que estem treballant més intensament és com aconseguir aquest museu virtuós capaç de congregar-hi tanta gent de fora i per tant ser una figura capdalt en la marca Barcelona al món, sigui també un referent important pels ciutadans de Barcelona. I és especialment rellevant quan estem canviant la configuració social de la ciutat. A vegades parlem de com establir els processos d'integració o de relació o d'interculturalitat, la paraula dona igual en aquests moments, no vull ser políticament correcte, entre la nova gent que ve a viure a la ciutat i la pròpia ciutat. Evidentment, el més important és assegurar-los condicions de vida òptimes. No ho discutirem i, per tant, és un element clau. Però hi ha un segon element que és igualment rellevant, que és que es retrobin amb allò que significa els símbols, les essències, els elements que configuren la pròpia lògica cultural de la ciutat. I Picasso és una peça essencial per aquest tema. Per tant, celebro que ens ho explicaran, que el museu treballa en aquesta direcció. És un objectiu que crec que el director i el seu equip tenen perfectament assumit. Ara faré algunes referències, alguns elements sobre això, però que em semblen molt important. I els animo que segueixin en aquest treball perquè és, des del meu punt de vista, el que justifica realment, el que li dona sentit, no només a la presència d'aquest museu, sinó fins i tot en el propi llegat que en el seu moment el va constituir. Són ja 160.000 persones, si no m'equivoco, les que en aquests moments participen del museu sent ciutadans de Barcelona. És un percentatge que va creixent. L'exposició Picasso Miró ha tingut un èxit notable, quasi bé 400.000 persones. Per tant, ens hem de felicitar que hagin tingut un interès tan gran tant aquí com a la Fundació Miró. Moltes d'elles, moltíssimes d'elles, són de la ciutat. Cal treballar-ho molt més i cal fer que els ciutadans de Nou Barris, els ciutadans de Sant Martí, els ciutadans de Sant Andreu sentin aquest museu com seu. Crec que és un element que, des del punt de vista no només d'una política cultural, sinó del missatge del museu, és essencial. Aquest any el museu ha intensificat i intensificarà moltíssim les seves activitats educatives, les seves activitats de caràcter social. Aquesta sala s'obrirà d'aquí unes setmanes per tal de fer activitats de caràcter social i d'activitat, diguem-ne, cívic. Obrirà un restaurant el mes de juny, si no m'equivoco, la qual cosa també permetrà una major relació cívica amb la ciutat. Òbviament, també voldria celebrar que per primera vegada, no perquè sigui un fet diguem especialment rellevant, però crec que està molt bé dir-ho, les complicitats del Picasso en programes de la ciutat, per exemple, Barcelona Oberta, que és un programa musical molt important per la ciutat, també s'estan complint. Per tant, el museu s'integra més en la pròpia ciutat, s'interessa més per establir aquest diàleg amb els veïns de la ciutat, ha de participar
de la configuració del Barcelona del futur. Insisteixo, Picasso és una peça que ens explica, i us recomano tots que seguiu aquest llibre perquè crec que explica molt bé aquesta simbiosi, aquesta relació. I celebro també que aquest any el Museu Picasso, en la seva programació, en la que no hi entraré perquè òbviament ho han de fer-ho ells, posi especial èmfasi també en la relació de Picasso amb artistes catalans que van tindre una especial presència al que anomenaríem aquest espai que significa París en la configuració de les arts i dels ismes del segle XX. Per tant, crec que també és una bona notícia que això es configuri d'aquesta forma. Dit això, l'únic que puc és agrair-li a l'equip del museu el treball que fan, òbviament és extraordinari, tenim un museu d'èxit, és un goig vindre un dijous al matí i veure un museu ple, és una cosa que realment fa, si em permeteu dir-ho d'una forma casolana, fa molta patxoca. No entraré en el debat de comptar d'on són, però en tot cas sí que torno a insistir en que el dia que aconseguim tots plegats que l'equilibri entre la gent de la ciutat i la gent de fora sigui més clar, tots haurem de sentir-nos especialment orgullosos. Així que moltes gràcies i expliqueu-nos, sisplau, aquesta meravellosa programació que es prepareu per aquest any. Bon dia a tothom, gràcies regidor per les teves paraules, benvinguts. Bonjour, buenos días Tonina. És un premier de llevar aquí una conferència de premsa en esta sala neoclàssica donde había las cerámicas antes y que hemos vaciado, vaciar el vacío es para llenar también, que va a ser una sala dedicada también a instalaciones contemporáneas, es importante. De también de tener esta mirada de artistas de hoy dentro de la colección permanente. También una sala de conferencia, una sala de muchos actos sociales, una sala de música. Dentro de poco tendremos también otro, unos picadas después, acuerdos con nuestras instituciones culturales de Barcelona para llevar conciertos por aquí. Creo que es algo tan bonito así donde estamos. He pedido a Tonina Senda de acompañar, de compartir este discurso y casi vamos a centrar sobre algo tan importante para un museo. Siempre insisto, pero es una banalidad decir eso, un museo antes de todo es un patrimonio que acompañamos, que estudiamos, que acompañamos de muchos eventos y también una política de público. Sin ellos no existían todos los públicos. Y quiero centrar esta pequeña presentación también sobre esta política, los renovamientos que vamos a hacer durante todo este año 2024-23. No voy a volver a hablar mucho de eso, ha sido marcado con el 50 aniversario de Pablo Picasso. Barcelona, por supuesto, tenía que ser una ciudad central dentro de esta conmemoración internacional y lo ha sido. Hemos reforzado nuestra presencia, nuestras colaboraciones internacionales, nuestro reconocimiento para ser el centro, uno de los centros más importantes para la obra de Pablo Picasso a nivel internacional. Y hemos reforzado, pero ya habíamos compartido las estadísticas, la presencia del público de Barcelona, de la ciudadanía en este museo, hemos pasado de 2, 3, 4 a 16% y queremos confirmar y quizá ir más allá de eso a través de la política de exposición, a través de las políticas públicas. La exposición de Kahnweiler, tal como miró Picasso, de mucho éxito, también no es la centrada, pero tiene algo que ver con nuestra singularidad, nuestra identidad. Kahnweiler ha sido uno de los promotores de este museo. Miró Picasso, que se encuentran, que tienen en común dos fundaciones y este diálogo de amistad, de colaboración entre dos instituciones que ha sido muy novedosa y un gran éxito que hay que aprovechar todavía una semana o un poquito más. Podríamos volver sobre las estadísticas, me parece muy bien. Este año no va a ser un año de intermedia, no es el momento de presentar el 25, pero este año está más centrado sobre lo que hablaba de la singularidad, de la identidad de este museo, quiero decir, esta relación vital de Picasso con Barcelona y con Cataluña en general, y centrar sobre las colecciones, que es un eje tan profundo, tan vital para la vida de un museo. Eso
a través de exposiciones que presentaré breve después, porque haremos conferencias de prensa también dentro de poco, la semana que viene, o dentro de 15 días para una, etcétera, etcétera, en junio. Exposición patrimonial singular, la primera este verano, lo hablaré después, sobre Fernand Olivier, que acompañó Picasso aquí, su compañero en Barcelona, en Horta, en Gossur, en Cadaqués, etcétera. Exposición a final de año, en otoño, sobre los catalanes de París, dos generaciones, hablaré más de eso, que Picasso no es un ovni en París, en la Ville Lumière, acompaña a muchos intelectuales, artistas, políticos, en exilio voluntario o involuntario en la capital francesa. Hablaré más de eso después. Queremos reforzar la política territorial que existe, pero estamos hablando con otras instituciones, con Generalitat, etc. Empezaremos dentro de muy poco, en marzo, 14 de marzo, una exposición en el Museo de Solsona sobre Picasso y las artes y tradiciones populares catalanes, con Claustra Rafart. Hablando de este año ligado a esta cosa territorial tan importante, hemos empezado el año en diciembre con la publicación de esta guía, esta cartografía Picasso y Barcelona, que tiene mucho éxito editorial y creo que es una buena manera de conocer más a Picasso y de conocer más a nuestra ciudad. Hablaremos después de algo, un aniversario que no podríamos olvidar, y la gente que me cueste más todavía, la relación de Picasso con el surrealismo y del surrealismo con España y con Barcelona, a través de muchas actividades, y eso donde va a intervenir también el servicio que lleva Tonina. A través, entre otros, he dicho que haría una pequeña paréntesis, después hablarás mucho, a través también una actividad en nuestro doctorado. Ayer teníamos una séance en Valvidrera, y quizá vamos a seguir. Te dejo la palabra para cortar un poco. Gracias. Gracias, Emmanuel. Hem decidit fer aquesta presentació una mica en diàleg perquè jo crec que, tal com ha dit el regidor, la programació patrimonial és claríssima i no tenim dubte i és el pes fort, però és veritat que vol anar acompanyada d'una manera molt clara d'un treball amb els públics. Un treball amb els públics que es porta molts anys treballat des del Departament d'Educació, per tant hi haurà una intensitat en aquest tema, però també projectes comunitaris, projectes acadèmics i molta relació del fora del museu amb el museu, amb un camí d'anar i tornada que ens semblava molt important. El doctorat Picasso, que és un doctorat que porta 4 anys ja i que és un programa afiançat, aquest any té com a tema Picasso i Catalunya. I ens va semblar que era interessant no parlar de Catalunya des de la centralitat de Barcelona, sinó entendre que havíem d'anar a parlar de Picasso i Catalunya als diferents indrets picassians. De manera que el seminari ambulant, com l'Emmanuel explicava, ahir estàvem a Vallvidrera, vàrem començar Sitges a l'octubre, vàrem entendre Catalunya d'una manera molt àmplia, perquè vàrem anar a Madrid al novembre, que és una manera d'entendre Catalunya molt, molt àmplia. Hem passat per Barcelona, Vallvidrera, i seguim a Gósol, l'Horta de Sant Joan, a Cadaqués, i és veritat que acabem a París. No? Amb aquesta idea també d'entendre que el programa públic es va desplaçant en el territori i va creant aliances diferents. Molt bé. París, por supuesto, la última séance, agradezco a los colegas de París, siempre hemos tenido una gran relación de colaboración, de intercambio, pero vamos a reforzar eso. París acaba de abrir un nuevo centro de estudio picasiano que vamos a mezclar nuestras fuerzas, nuestras pasiones y en junio se va a hacer la clausura de este curso doctoral, hablando en particular de los catalanes de París en París. Y creo que estaréis todos invitados, que es importante este acto, porque por fin el eje Barcelona-París, como ha sido el tema de una gran exposición hace muchos años, es tan importante para nosotros. Presentaré después que uno de los retos muy importantes de este año es de cambiar la museografía. Lo hablaré yo mismo y también Tonina, porque estamos trabajando los dos con todos sus equipos sobre eso.
y con intervenciones arquitectonas. Ya hemos reformado las fachadas y vamos a reformar todo el recorrido, todo el camino, las entradas del museo. Primera exposición patrimonial con comisaria de Marengual, es algo que hemos preparado desde muchos años. Inédita, Fernand Olivier, la compañera de Picasso, conocida, entre otros, sobre Pablo Picasso y ses amis, y sus amics. Libro tan importante que nos dice muchas cosas sobre la vida cotidiana, una época crucial de Picasso, del Bateau Lavoir, del nacimiento de la Revolución Cubista. Exposición inédita porque no está centrado sobre Picasso, sino está centrado sobre Fernand Olivier, con muchos documentos inéditos, pinturas poco conocidas e inéditas, poemas, es su personalidad, por supuesto con Picasso, con quien viajó aquí en Barcelona, en Horta, en Gósol, en Cadaqués, pero también que ha tenido como amistad, que ha retratado Kees van Dongen, Sunyer, Pablo Picasso, por supuesto tendremos también obras de Picasso, a pesar que no está centrado, de la época cubista. Colaboran en esta exposición, por supuesto, las colecciones de aquí de Barcelona, pero también el Museo Nacional Pablo Picasso de París, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, magnífico, el Stadtgalerie de Stuttgart y Düsseldorf, la Kunstsammlung de Düsseldorf y de Stuttgart, el Stadtgalerie, el Reina Sofía también y la Fundación Thyssen. Se puede ver en el dossier de prensa un autorretrato de Fernand Olivier, su retrato por Kees van Dongen, su foto en el Bateau Lavoir, que tiene un regalo de Paco Durio, esta broche, y también un retrato por Manolo Huguet. Quiero decir, estamos también ya en París, pero estamos en Cataluña, estamos en Barcelona con muchos amigos, muchos viajes. Es una exposición que nos incita a reflexionar sobre la importancia de Fernand, pero también la importancia de la ciudad, de todo el país catalán, dentro de esta vida, en este momento, de Pablo Picasso, que va de 1904-5 hasta 1912. La otra exposición patrimonial, de Montmartre a Montparnasse, dos barrios artísticos, dos generaciones, casi tres generaciones, artistas catalanes en París. Decía que Picasso no es una Pax, no es un ovni, llega en París como mucha gente del mundo entero y los catalanes en particular. 1889 es l'exposition universelle, famosa. Picasso llegará a la exposición universal del siguiente en 1900. Es la construcción de la Torre Eiffel. 14, por supuesto, es la boucherie, la grande boucherie, es el principio de la Primera Mundial, por supuesto, España no lleva, hay muchos artistas que vienen aquí en Barcelona, entre otros, Francis Picabia, Arthur Cravant, hemos tenido una exposición sobre este hombre muy singular hace 7 años. Exposición donde se mezcla no solamente los pintores, de varias generaciones, los más conocidos, Cousignol, Casas, Nonet, Sunyer, etcétera, pero también los músicos, Albéniz, Pau Casals, Enrique Granados, los políticos, los ilustradores. Hay que recrear esta vida durante dos generaciones y el por qué la gente se encuentra cuando Picasso se instala en Barcelona por primera vez en 1900 y hasta 1904 está muy metido de este mundo de los amigos catalanes entre Montmartre y Montparnasse. Creo que es una visión importante que necesita la colaboración no solamente de museos París, de Orsay y de otros, pero de todas las instituciones de Cataluña, del MENAC, por supuesto, que estamos mirando eso, porque, y de colección de museos también, de Sitges, por ejemplo. El año pasado hemos participado en una exposición que hicieron en Sitges sobre Santiago Rusiñol y Picasso, en una buena colección, y es importante este intercambio también con ciudades más pequeñas, museos más pequeños, que sean todos presentes. Se hará un catálogo científico muy novedoso y es importante de dar a conocer, es por la fuerza del Museo Picasso, de dar a conocer fuera de la ciudad, que ha sido un momento, varios momentos de nuestra historia compartida
com a nivell internacional. En el dossier he puesto varios cuadros. Decía antes que lo estamos trabajando, 24, las conmemoraciones, siempre se habla de conmemoración, lo hacemos, pero siempre es un buen pretexto también para hablar. No podemos no estar en la conmemoración del centenario del primer manifiesto de surrealismo de André Breton. Es un evento internacional, hay exposiciones que se prevén en París, en Bruselas, en Estados Unidos. Algo que ha, por supuesto, la publicación del primer número en octubre 24 de la Revolución Surrealista, algo que ha sido una gran revolución para todo el siglo. Y moral, y estética, y poética, por supuesto, que ha acompañado a Pablo Picasso, que es muy presente ya a este momento. No olvidar que en 24 es André Breton que compra Les Demoiselles d'Avignon para el couturier Jacques Doucet, cuadro de 1907. Picasso es muy presente en las revistas, unos temas que vamos a abordar. Ya habíamos presentado aspectos de eso con la exposición Paul Éluard y Picasso, una amistad sublime. Y Éluard es el que vino en la víspera de la Guerra Civil aquí en Barcelona para presentar la famosa exposición Adlan. Este pequeño descubrimiento de Jamais de Oscar Domínguez que tenía el propio Picasso. Quiero decir, este año no podemos hacer una gran exposición. Tenemos previsto una exposición sobre los años 40 de Picasso en relación con el surrealismo, pero será el año siguiente y no quiero hablar demasiado. Quiero decir, haremos exposición dossier sobre Picasso y las revistas, acompañado de una publicación que se publica en editorial fuera del museo. Una reflexión también sobre un libro y documentos sobre André Breton y España, que se llama André Breton y el boomerang español, empezando aquí en Barcelona cuando viajará junto con Francis Picabia para inaugurar una exposición en la Galería Dalmau. Se acompaña de simposios, coloquios, talleres, etc. Y algo que me parece importante, algo siempre que me ha tocado como investigador, Adlan, la famosa última exposición de Adlan, que viajó y que tiene conexión con los Canarios, con Madrid, un catálogo, exposición que ha sido escandalosa y tan importante en la víspera de la Guerra Civil. Por supuesto, organizado por los amigos de aquí, son los mismos protagonistas que van a ayudar para la creación de este museo. Y esta exposición donde se podía ver obras que no se había visto en Barcelona y que no se ve hoy en día tampoco en Barcelona, son las obras de la Revolución Cubista y del surrealismo. Es decir, hay que recrear, no con obras, pero de manera virtual, dentro del camino de la exposición, porque es un hilo perdido. Y me parece importante que, porque este museo no tiene obras de Picasso años 20 y 30, salvo los grabados por donación de Sabartés, etc., y me parece importante que las razones de la historia, razones del franquismo, pero creo que es importante dentro para decírselo. Invitaremos también a la hija de André Breton para participar. Eso haremos una pequeña exposición de sus collages que he comentado por el gran Michel Leris y Eliouette Breton, que había sido la amiga de infancia de Maya en Royan durante la Drôle de Guerre, amiga después de Frida Kahlo, etc. Eso no son grandes exposiciones, pero es un conjunto de eventos que teníamos que estar aquí dentro de esta conmemoración internacional sobre el surrealismo. Sí, yo creo que pots aclarir que la primavera surrealista és un conjunt de diferents... En otoño. Exacte, és una broma, no? En primavera surrealista que passarà a la tardor i que constarà d'aquesta recreació de l'exposició d'Atlant, per una banda, i per altra, l'exposició de collage d'Ot Breton. No? Llavors, en aquesta idea de que la programació expositiva no vagi per una banda i tota la programació pública per l'altra, veiem com trenar un tema amb l'altre, per tant, el doctorat
Picasso del proper curs, perquè el doctorat sí que va per cursos i no per any, serà Picasso i el surrealisme. I llavors l'inaugurarem a la primavera surrealista, per tant a l'octubre, en un gran seminari internacional. La idea del programa públic és que acompanyi el programa expositiu, però també tingui agència pròpia, de manera que en alguns casos va molt enganxat a l'exposició, en altres senzillament programa com per altres bandes. En aquest sentit, i potser per deixar-te descansar una mica, explico com treballem el programa d'activitats al museu. El programa d'activitats al museu es treballa amb un objectiu claríssim, que és acostar-nos i fidelitzar el públic local. És veritat, i el regidor ha dit, que som un museu que té moltíssims visitants i ara mateix a sales hi ha molta gent, però el treball amb el públic local per nosaltres és fonamental. És veritat que estem en un 16% de públic de Barcelona i un 19% de públic de Catalunya. Per tant, és un tant per cent que està molt bé. El programa educatiu té una presència d'escoles espectacular. Jo, que vinc d'un altre lloc, el primer que em va sobtar d'aquí, i aquest any 2023 hem tingut 37.000 estudiants, que són tots d'aquí, i a més, això són 1.650 grups escolars, que és moltíssim, moltíssim. Vol dir que treballar Picasso moltes vegades és la porta d'entrada per treballar l'art a les escoles, i això és molt important. Però tornem al programa d'activitats, aquesta idea de treballar molt amb el públic local. Hi ha un aspecte fonamental, és de quina manera creem aliances amb la ciutat, com entenem que estem ubicats aquí i com dialoguem amb la ciutat amb aquesta idea d'entrar i sortir. Per això veiem que és singular de nosaltres i qui més hi ha a la ciutat que ja està fent alguna cosa, que tenim punts en contacte i que podem crear sinergies de públics. Jo diria que l'exemple més clar és el programa de flamenc, que han començat a motiu de l'exposició Miró Picasso, però que seguirà durant tot l'any. La idea és que sigui un programa permanent i que el fem amb la Penya Flamenca El Dorado. La idea és que convidem a artistes un cop cada mes, i són artistes que d'alguna manera investiguen també sobre el flamenc, molt amb la idea del que feia Picasso. No és un flamenc clàssic, sinó que és allò, obrir les portes per anar cap a altres llocs. Aquest és un exemple de col·laboració molt bona. En les imatges heu vist també una col·laboració que hem fet amb Loop, per exemple. La idea de treballar en Loop és trobar punts en comú i que tinguin sentit per ells i per nosaltres. En el nostre cas és o han trobat el punt de contacte amb la idea de la reescriptura de la història de l'art. Per tant, aquelles peces que tinguin sentit perquè fan una reflexió sobre la reescriptura de la història de l'art són les que farem en col·laboració amb Loop, i ens interessava molt que aquest tipus de col·laboracions no fossin externes, per tant a les plantes baixes, per tant lluny, sinó hi ha com una descoberta d'aquest espai, un espai que, com s'ha explicat abans, estava ocupat per les ceràmiques, però que ara és un espai d'activitat. Per tant, des d'interrompre el discurs de la col·lecció amb una peça d'art contemporània aquí, com hem fet amb Tau i amb Loop, però que és la idea que n'hem fet, o, per exemple, que sigui un espai de concert o de petit format, d'activitat. La idea és no fer aquesta separació tan gran. En aquest sentit, també, de que entendre el museu que sigui molt més permeable i que dialogui molt més, estem participant en molts programes de ciutat que abans no hi érem. Evidentment, des d'aquí es lidera el Barcelona Dibuixa i seguirem fent-ho, però programes com l'Immuseu o Museus i Creació, que ho farem en col·laboració amb el Tantarantana i que tindrà una presència en el Festival Grec. Participarem per primer any a l'En Residència, que és un programa d'artistes contemporanis en els instituts. És a dir, aquesta idea de dir que el Museu Picasso té com un gran potencial que necessita no estar tan tancat en si mateix, sinó obrir les portes i treballar molt més en el context. Molt bé resumido de todos los retos que tenemos y sobre todo esta mirada contemporánea de no solamente con los escolares, pero gente que tiene una creación aquí mismo en diálogo con nuestra colección sin ser algo forzado. Y es, me parece esta actualidad muy importante. Presento de manera breve Bernard Prosu, que inauguramos el 29
Això a mi m'hi gusta els 29 i estos dies. Únicos cada 4 anys. Prostu es una fotografía de gran reconocimiento internacional, mítico para muchos, que está presente en las colecciones de todos los museos del mundo, que ha hecho muchas exposiciones, muchos libros. Recuerdo una retrospectiva en el IBAM de mi época de hace 30 años. Y vino a... Es un gran marcheur, es alguien que le gusta pasear en el campo, etc. Es un fotógrafo muy poeta y muy del paisaje, de la solitud. Quiso venir aquí en Cataluña durante 2 años, es una iniciativa, con unas fotografías que son procedé Fresson, que es algo del siglo XIX. Eso es el héroe de eso, es muy pictorialista. Y ha ido a Gósol, a Horta, a Cadaqués, aquí en Barcelona, y hacemos una exposición no muy grande, pero en diálogo con Picasso. No es mimético, no copia los paisajes. De vez en cuando parece mimético, pero bueno, es un diálogo. La exposición no existe sin el, no voy a decir el catálogo, el fotolibro que estamos editando, que va a ser una pequeña roya que va a acompañar la exposición. La exposición está destinada a viajar, porque además este procedé Fresson no son fotos dedicadas, hecho con el carbón, y son fotos que se pueden enseñar durante años sin que se toque el color de eso. No hablaré demasiado de eso porque se inaugura su peu, y nada, el catálogo ya está en el horno. Merci Cristina y sus equipos. Porque bueno, es una pequeña roya que creo que otras intervenciones contemporáneas, pero que van a venir poco a poco con el diálogo con otros eventos de Barcelona, no solamente LUP, y lo habías dicho, otras colaboraciones, y eso va a depender también del nuevo recorrido. El año pasado, Carmen Calvo, repetiremos exposiciones grandes así, no este año, pero creo... intervenciones como se hizo este año de Frederic Amat o de Carlos Passos, más intervenciones en la colección permanente sin forzar la dosis. Hablaba de nueva museografía y lo hablaremos juntos, tan necesaria. El año pasado no lo pudimos hacer porque teníamos muchas actividades alrededor de la colaboración Picasso, necesaria porque hace años que no se ha tocado. Pienso que hay que poner más obras, explicar más, ser más didáctico con los ojos antes que los textos. Siempre he pensado que una exposición como una colección permanente es como una novela donde el primer capítulo es importante, el último capítulo es importante, y el recorrido tiene que ser muy fluido. Eso. Más cosas, más agradable, más convivial para sentarse con más documentos, no demasiados porque tenemos más de 1 millón de visitantes, no podemos tener colas aquí. Siempre la dificultad de eso. Nos ayuda también para eso dos exposiciones de estos últimos años, que sea Lola, que sea la guía a la cartografía de Picasso, que sea Barcelona 17, que se hizo hace 7 años. Todos estos estudios, estas indicaciones, estos eventos de exposición nos ayudará a rehacer el recorrido. Y una cosa, siempre lo hablo, pero es algo tan evidente, de romper la idea que solamente el museo de ciencia y calidad hasta la época azul de la formación académica hasta su primera revolución, que es la época azul, pasando por supuesto las paréntesis 17 y las meninas. Pienso que hay que decir al principio, la primera frase es importante, este museo es también a la vez una creación del propio Picasso a partir de la muerte de su hermana en 58, una decisión que hace en plena época franquista, y eso hay que enseñarlo. Eso. Tendremos durante el año también unos diálogos con otras instituciones y entre otros el Museo del Prado tiene que mostrar algo tan importante y poco conocido, la pintura social en España en el siglo XIX. Prestaremos ciencia y calidad y en cambio, en diálogo, tendremos pocas, pero algunas obras maestras del Museo del Prado
en diálogo con nuestra propia colección, en particular en la sala donde hay Madrid, la estancia que Picasso hace en el Prado, etc. Creo que permite de tener una nueva mirada, de dialogar no solamente con nuestra institución, pero con otros artistas. Si vos recordáis la exposición sobre los cuadernos que se hizo aquí, donde había el retrato de Felipe IV por Picasso y la versión de Velázquez, siempre, bueno, dos palabras uno al lado del otro, es como un poema y dos cuadros de uno a otro, nos enseña otra cosa. Es evidente que dentro de este nuevo recorrido hay que dar más importancia al didáctico, a la educación. Todavía no lo estamos trabajando, quizá quieres intervenir. Clar, en aquest sentit, és veritat que la col·lecció és, no, és la columna vertebral, és el gran patrimoni, no, del museu, i és veritat que hem començat una reflexió amb els equips, de quina manera la museografia que treballareu vosaltres, de quina manera l'acompanyem des de la mediació i l'educació, no? I llavors, de quina manera s'explica també el context en què va néixer aquest museu i el moment en què Picasso vivia a Barcelona, com dispositius de mediació com és l'audioguia el podem reactualitzar d'alguna manera, com l'acompanyament a les sales és un acompanyament més amable, amb la figura dels mediadors, no? Incorporarem mediadors de sala, no? Gent que realment pot estar treballant amb els públics que arriben cada dia, perquè si no, qui arriba a la visita guiada? Pues, ni que en fem moltes, són les que són, els horaris que són. L'audioguia és un dispositiu, però aquesta idea d'anar desplegant diferents dispositius de mediació per fer un museu més, més amable, per una banda, i més, que tingui diferents capes de lectura, no? En el sentit que cada visitant pugui trobar el seu nivell. I en aquest sentit, ja per acabar, només vull explicar, si estem explicant una mica temes de cuina, no? Interna, de dir com arreglem. Tenim un tema que és tota la planta baixa, totes les circulacions de la planta baixa, els quatre palaus connectats, però una mica d'embolic a baix, no? La venda d'entrades a un lloc, les audioguies es recullen una altra, les consignes una altra, llavors estem treballant un projecte que començarem a l'octubre, que és fer un gran espai de recepció baix, de manera que el museu, molt en aquesta idea de crec que ho hem escrit al dossier, fer un museu més hospitalari, no? Aquesta idea de que l'acollida en el museu estigui realment amb la base. A les col·leccions no hi ha dubte i la programació no hi ha dubte que és excel·lent, però que l'acompanyament dels públics i que tot aquell visitant, des que el passa volant, que ve només un dia, una vegada perquè ve a Barcelona, i aquell que volem que vagi venint de manera més fidel i contínua, senti que aquí està, té un lloc per estar, espais per estar a baix, espais oberts a tothom. Jo crec que ens heu de donar una miqueta més de temps perquè ho puguem treballar millor i ho presentarem quan puguem, no? Però la idea és això, treballar molt aquest espai i fer un museu més amable per tothom. Bon resumen, gràcies, Tonina. Ho has dit tot. Hoy en día, también, conozco a mucha gente que están muy agradables, que encuentran público esto porque es tan importante, el personal del museo que están en las salas, pero hay que cambiar eso, el recorrido, para lo mejor. Un museo está también hecho para compartir y para disfrutar, ninguna alusión así, compartir pasiones, dudas y una colección, un patrimonio, unas historias a partir de nuestra colección, y es importante, todo participa en eso. Estoy muy contento también que se abre este restaurante, que también es un sitio de encuentro para todo el mundo y nos va a permitir también de desarrollar más actividades, hasta el mecenazgo que tocamos muy poco por aquí. ¿Quieres? Porque no hemos seguido el menú exacto, porque ibas a hablar más de ahora mismo de... ¿Qué eso del museo, porque es importante, estamos reflexionando mucho y ayer teníamos citas con arquitectos, para ver cómo entrar, vamos a cambiar la entrada para que sea más lógica, de tener un rol más agradable y más didáctico también, de buscar una solución para subir al segundo piso, que parece que vamos a subir a una pirámide, etcétera. Todos los retos que tenemos
este año, quiero decir, un año muy centrado sobre nuestra historia, nuestra singularidad, nuestras colecciones, a través de muchos eventos y a través de muchos cambios y arquitectónicos y de la colección permanente. ¿Otra cosa? Yo creo que ya. Merci, Tonina. Gracias. Merci a vosotros. Estamos... Si algú té alguna pregunta... heu parlat ara de que m'ha semblat de que incorporareu mediadors a sala. Aquesta és la primera vegada a la història del museu que s'incorporaran mediadors a sala? O estic equivocada? Perquè sempre la sensació que al museu s'hi ha hagut només guàrdies de seguretat. Però no, potser m'equivoco. Sí, això sí que... Jo sóc relativament nova i hi ha una part d'història que no sé, però no, fa molt temps que hi ha... saladors, com una figura de gent d'atenció al públic a sales, però és veritat que són figures que tenen una part com més d'estar a sales de manera dissuasòria, de que ningú que no, perfils que puguin estar treballant amb el públic. Per tant, treballar amb els mediadors, amb aquesta figura d'informadors de sala de mediadors, sí que serà nou. Sí, sí. Tot i que no hi ha guardes de seguretat a sales. Fa molts anys que no. Sí. Una altra cosa, d'un altre tema. M'ha semblat sentir que el regidor parlava de 400.000 visitants de l'Expo Miró Picasso. Sí, gairebé. És gairebé. Moltíssim, no? Sí. Com es compta? Perquè jo trobo... No sé, jo lo sé. ¿Quieres que lo diga? Sí. Són 360, més de 360.000 a 31 de gener. I per tant, jo crec que ha fet la projecció de pensar que com que tanquem el 25 de febrer... comptant tota l'exposició. No, és la suma dels dos. Sí, és la suma dels dos. Del Museu Picasso i de la Fundació Miró. Sí, sí. L'entrada és única. No tothom ha fet l'entrada única. La suggerència era que tothom tingués l'entrada combinada i que per tant fes les dues. Sí, 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 l'entrada, sí, sí. Sí. Conten visitas, claro. Hay una reflexión que hay que tener, que tenemos y hay que seguir teniendo sobre esta política de apertura al público, de la gratuidad o la no gratuidad, de pagar, de subir, etcétera, de los horarios. También hay que matizar por las épocas del año la exposición Carmen Calvo, que ha durado bastante tiempo, pero durante el verano, 360.000 visitantes, que es enorme, pero no había que pagar para verla. Pero la gente se quedaba, siempre estaba lleno, quiero decir, había una atracción real para eso. Eso, yo desde 35 años reflexiono siempre sobre qué época del año en Estrasburgo, en Besançon, en cualquier sitio, hay que poner la exposición más mediática. En primavera, para los escolares, en otoño, en invierno o en verano, cuando hay más turistas, es una reflexión. Otra reflexión sobre las nocturnas. Se decidió hace algunos años de poner las nocturnas los jueves. Pienso que se podría hacer más nocturnas a final de semana. Época y la gratuidad. No soy eso en contra de la gratuidad por sí mismo, porque por fin se insistió en cine, todo el mundo se paga y se podría subir, como el Louvre acaba de subir los precios, pero de multiplicar las posibilidades de entrar, y eso, mirado y pedido ayer información sobre estos días, estas horas de gratuidad, subimos el 16, 19 hasta 29% del público de Barcelona. Quiero decir que es atractivo eso. Y queremos multiplicar eso. No tenemos ahora mismo, por falta de personal, y porque hay que tener gente, de crear una asociación de los amigos, etcétera, etcétera. Eso ayuda a la convivialidad. Yo no soy yo pienso que no es una contradicción de tener público internacional, el público de aquí, no es una contradicción lo científico de ser muy serio, de ser reconocido por su trabajo, pero también de compartir con todos los públicos, empezando con el gran público. Otra aclaración y otra incorporación que no he acabado de entender muy bien es sobre las obras del Prado, que van a estar, entendido, en la colección permanente. No, 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 es una exposición temporal de diálogo. Todavía lo estamos. No, no una va a ser mucho. Exposición temporal.
Sí, sí, dentro de la temporal. ¿Y qué exposiciones? No es una exposición, es un diálogo de prestamos algunas obras en el Prado, ellos nos prestan cosas, pero que tienen que ser en diálogo con eso. Lo estamos diciendo, pero bueno. Y lo vamos a anunciar porque creo que habrá una obra importante, pero durante 3 meses, ¿no? Y no se puede llamar exposición, no es una exposición, es un diálogo. Lo mismo que nuestras obras van a dialogar en una exposición en el Prado, que es con una exposición tan importante como lo van a hacer. Y Picasso, estoy muy contento que el Museo Picasso sea aquí. Es un poco, hicimos... ¿En las del Museo de Picasso en qué exposición van a estar? En el Prado una exposición que llama La pintura social en el siglo XIX. Ah, sí. Pero bueno, se trata de 2 o 3 obras y aquí eso. Es un poco la idea, un poco al revés. No sé si hay gente que lo ha visto. Hemos hecho a la invitación de la Casa Velázquez con el Prado una exposición muy bonita. Bernard Picasso lo ha visto hace poco. Se acabó hoy, creo. Se llama Diego de Velázquez invita a Pablo Picasso, que es casi una exposición de nuestra colección. Picasso, que descubre las meninas, que descubre Velázquez y Greco, etcétera, al final del siglo XIX, que pinta la serie de las meninas, que es director del Prado, etcétera, etcétera. Y hay un catálogo muy bonito, con mucho, hasta un texto teatral de Vicente Altaio, que hizo hace 40 años, que hemos, hablando, dialogando, dice, ha hecho esta pieza, que son una cosa muy vanguardista de la época, en diálogo con nuestras meninas. Hay muchas aportaciones dentro de eso. Y aquí es un poco el Museo Picasso que invita al Prado, pero no con una exposición, con 2 o 3 intercambios. ¿Qué? He puesto solamente una de Greco en el dossier. Eso lo veremos en junio. La esperanza hace parte del placer en la vida. Aquí darrere, sobre, a mi m'agradaria aprofundir sobre la nova museografia, només una mica. Heu comentat que hi hauria més obres i menys text, això sí, i aquí en la nota poseu que les menines tindran una nova sala. No. Bueno, ho posa aquí. Una nova sala per a les menines, ho posa a la nota. Si és que no... Ah, és que jo, era per saber precisament això, doncs si és que no, doncs, si ho podeu aclarir i sí. Si hi haurà nova obra a la col·lecció permanent en aquest sentit. Queremos que el recorrido sea más fluido, con más obra, más momentos de descansar también, quizá más documentos, como lo decía, y quizá audiovisual para contextualizar, es importante de contextualizar eso. Y lo vamos a hacer poco a poco, empezando por la sala de cerámica que estaba aquí, de momento de manera temporal, es una pequeña sala que tenemos que vaciar para hacer otras cosas. Y la más cercana de las meninas y a nivel de época mucho mejor, vamos a desplazar los pigeons, los colomins, etcétera, y cambiaremos la fisionomía de la sala de las meninas, y que me parece importante. Jo crec que per complementar, la idea és que, clar, la col·lecció és la que és i les obres que hi ha, això és evident, però aquesta idea de les diferents capes de lectura, no, d'entendre com la col·lecció no és només les sales tal com estan, sinó que hi ha a vegades estudis que es fan des del propi museu, estudis científics que expliquen molt d'una obra, doncs que també pugui tenir una presència en la col·lecció, aquesta idea de que hi hagi diferents, que cada visitant trobi com la seva col·lecció, la de les grans obres, les que s'imagina, o pots anar com aprofundint i entrant en diferents nivells. Crec que bàsicament és això, no? I tota la part del context. Bon dia. Estic intrigat. On estarà el restaurant? Perquè, esclar, a aquest museu li falta espai pels visitants. Jo sempre no sé si posareu un pícnic durant el recorregut o què fareu.
que un museo que hizo hace algunos años una exposición que se llamaba La cocina de Picasso, que era no solamente los bodegones, los restaurantes como sitio de tertulia, no solamente el uso del instrumento de cocina en la escultura, pero una metáfora que Picasso se come al mundo para hacer Picasso. Y es un poco el tema de esta exposición, que no era para nada tirado por los pelos y que ha tenido mucho éxito. Hemos hecho una colaboración también con Ferran Adrià en este motivo. Se hizo un restaurante en este momento que no funcionó bien porque el concepto no era adecuado. Entonces, hemos luchado mucho porque por fin, porque me parece normal, normal para un museo que tiene 1 millón de visitantes de tener un restaurante y que puede ser viable. Puede ser también bien para nuestra economía porque se sabe que nosotros vivimos de la taquilla y sobre todo. Pero antes de las cosas factuales, lo importante también es la convivialidad, que es un sitio de encuentro que se puede también permitir. También el mecenazgo, porque se puede organizar fuera de los horarios desayunos, cenas, y permite y hasta con los escolares, llevando a más gente, quiero decir que me parece importante. Parece tonto eso, pero por fin la mayoría de los museos tienen su restaurante. Y estará a partir de la primera quincena de junio. Bistro Pablo, siempre hay el problema de... Abaix. Y va a corresponder donde hay la futura entrada. Y donde lo anterior, pero con 2 terrazas, porque no sabía, hay una terraza interior, que nunca había visto, y siempre rincón, y la terraza exterior. Y haremos una gran inauguración, por eso. Pero no es el centro del año, pero permite más convivialidad. Parlant una mica també de l'espai, parlàveu que la recepció serà un únic espai a partir de l'octubre. No sé si a partir de l'octubre ja estarà incorporada aquesta recepció o es començarà a treballar en l'espai. No sé si inclourà unes obres o com afectaria. Sí. No, a l'octubre, quan acaba l'exposició de Plossu, llavors podem entrar, podem dir ja on serà, que és la sala de baix, la sala Mauri, i comencem les obres, estem treballant el projecte i comencem les obres a l'octubre. Són obres molt senzilles, realment, no són obres estructurals. És un canvi d'usos, diríem, però em sembla que és el principi de poder fer... recorreguts, és a dir, de poder treballar més amb aquest, a vegades, desordre que hi ha, no? Per la suma de palaus i perquè a vegades si només és la col·lecció centra per una banda, si també és l'exposició temporal centra per l'altre palau, llavors per endreçar una mica tota aquesta part. Sí, aquesta és la idea. La idea es reforzar algo que el arquitecto que hizo la renovación del museo, Jordi Garcés, siempre lo ha hablado, es la realidad. El interior del museo es una ciudad, es una calle, y la calle es más ancha que la calle Moncada. Creo que son palacios, es una vida y tiene que ser abierto a todos y es gratuito. Pero quiero que seguir este aspecto de una ciudad dentro de la ciudad, porque por fin no me acuerdo el número de metros cuadrados que hay, pero... reforzar la conexión con el centro de Salca, reforzar con la plaza que había al lado del restaurante, hacer que algunas salas muy bonitas, con techos, con nacimientos, sean sitios de encuentros, de convivialidad, también didáctico, para explicar por qué Picasso está aquí, por qué estos palacios, etc. Yo decía, siempre hay que explicar bien las cosas. De vez en cuando veo a gente que explican sus falsos guías en la calle diciendo eso es el Museo Picasso, donde nació, donde pintó Guernica, hay de todo. Y es importante de tener este espacio muy abierto, pero que sea más también de descanso. Moltíssimes gràcies. Adiós.